estamos, ustedes saben que estamos viviendo esta época navideña, pues con muchísimo amor. Los detalles navideños están en todas partes, en nuestras casas, centros comerciales, oficinas, se siente, se huele la Navidad por todas partes. Y claro, Andrés, es una época también en la que vamos a hacer compras porque hay que hacer regalos y las ofertas, pues no faltan, ¿no? Y es que en realidad hay tantas ofertas que a veces uno dice, no, es que tengo que comprar esto, pero bueno, en la siguiente nota vamos a darle de repente como una pequeña guía para que a veces no se deje guiar solamente en las que las ofertas y de repente terminas comprando y gastando de más. Así es que bueno, presta muchísima atención a la siguiente nota. El movimiento comercial de diciembre nos envuelve. Este mes nos vemos expuestos a ofertas y más ofertas, sin darnos espacio para tomar una buena decisión, evitando caer en ofertas falsas. Siempre vamos a estar expuestos a que todos estos incentivos de promocionales nos conllevan a tomar una decisión en el momento, ¿ya? O sea, hay gente que estudia toda su vida para saber cómo hacer y hacernos desear en ese momento la compra. Entonces estamos expuestos a esos estímulos. Entonces realmente hay que controlarse un poco y tomar las decisiones con, digamos, como se dice, con cabeza fría, ¿no? Es decir, bueno, tengo esta promoción, me interesa, me gusta, lo quiero, ¿no? Pero ahí es donde uno tiene que ver y decir, bueno, ¿cuánto costaba esto antes de que empiece esta promoción? ¿Costaba lo mismo? ¿El precio está más elevado y con el descuento voy a terminar pagando casi igual que como cuando no estaba en promoción? ¿Hay alguna otra época en donde yo la pudiera comprar que tenga un mejor precio? Además de hacer un presupuesto de gastos, es necesario desarrollar el poder del autocontrol. Porque normalmente después de que uno hace la compra y se da cuenta más adelante que realmente no era una gran oferta, sino que era un precio medio arreglado para que con el descuento dé lo mismo, o que después pudo haberlo comprado a un mejor precio, entonces vienen los sentimientos de culpa, en donde uno dice, por gusto lo compré, me endeudé por esto, ¿por qué hubiera esperado? Entonces ahí es como una cadena psicológica que viene y uno termina, digamos, sintiéndose mal por lo que compró, tal vez sin usarlo, o tal vez lo coge y lo termina desechando, o realmente pues gastó y ya no hay quien recupere de ese gasto que se hizo sin haber meditado, como digo antes. Para no ser presa fácil de aquellas malas intenciones de venta, mantenga claro siempre sus objetivos. Haga un listado de lo que realmente necesita y siga ciertas pautas que expertos nos facilitan. Tener control y saber que estamos expuestos a las ofertas en todos lados, celular, centros comerciales, televisión, diarios, en todos lados. En primer lugar, saber que estamos expuestos. Segundo, tener nuestro presupuesto para saber hasta cuánto podemos gastar y en qué vamos a gastar. Y en tercer lugar, una vez que ya sepamos en qué tenemos que gastar, pues hacer las comparaciones en varios almacenes. También tenemos una herramienta importante que es el internet, en donde uno puede comparar precios online y compararlo con precios de las tiendas. Entonces, si vemos que los precios son muy similares, bueno, pues podemos acceder a comprar en la tienda, y si no, pues saber que siempre tenemos una opción de internet para poder comprar las cosas. Es indispensable recordar que no siempre lo barato es lo mejor, ya que en ocasiones lo barato puede salir caro. Si sale a hacer sus compras, dese el tiempo para recorrer y comparar.